Daniel Iturbide. Conductora. 15 marzo, 1983. Mexicana. ¿Quién es Daniel Iturbide? Cristian Daniel Iturbide Vega, mejor conocida únicamente como Daniel Iturbide, es una conductora de noticias y periodista que ha destacado al frente del programa Despierta y Las Noticias, entre otros. Daniel Iturbide nació el 15 de marzo de 1983 en la Ciudad de México y actualmente es una de las periodistas más importantes y con mayor credibilidad en su país. Datos personales de Daniel Iturbide. Nombre completo. Cristian Daniel Iturbide Vega. Mejor conocida. Daniel Iturbide. Fecha de nacimiento. 15 marzo, 1983. Nacionalidad. Mexicana. Signo zodiacal. Piscis. Ocupación. Conductora. Talento. Periodístico. Esposo. Boda: Guillermo Ochoa 2011. Hijos. 0. Altura: 1.72 centímetros. Peso: 64 kilogramos. Raza: latina. Color de ojos: café. Color de piel: blanca. Color de cabello: café. Preferencia sexual: heterosexual. Biografía de Daniel Iturbide. Inicios en la vida de Daniel Iturbide. Daniel Iturbide se recibió de licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, cuando terminó su carrera universitaria comenzó a tener un gusto personal por los medios de comunicación, por lo que decidió tomar un curso avanzado de periodismo y un diplomado en radio y televisión en la Escuela de Periodismo y Arte para Radio y Televisión, PART. La ahora conductora de Noticieros Televisa, Daniel Iturbide, supo que quería dedicarse al periodismo desde que tenía 17 años, cuando la noticia sobre los atentados terroristas del 11 de septiembre despertaron en ella su instinto informativo. Trayectoria e historia de Daniel Iturbide. Su primer trabajo dentro del ámbito periodístico y en el medio del espectáculo mexicano se dio en 2006, cuando se incorporó a las filas de TV Azteca como reportera de investigaciones especiales y conductora de varios espacios informativos de Proyecto 40, mismos que le dieron las tablas iniciales para que Daniel Iturbide años más tarde estuviera al frente de los programas de noticias más importantes a nivel nacional. Tras 4 años de estar en TV Azteca, en 2010 Daniel Iturbide se integró a Noticieros Televisa y se enfocó en darle seguimiento periodístico a varios proyectos sociales en Iniciativa México, con los cuales fue destacada por su gran labor humanitaria y obteniendo el segundo lugar en la edición 2010 y el tercer en la edición 2011, para finalmente incorporarse al área de investigaciones especiales de Noticieros Televisa, donde estuvo haciendo reportajes como reportera y ganando simpatía entre los televidentes al cubrir historias sobre los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana, abordando temas de pobreza, marginación, migración, trata de personas, explotación sexual, discriminación, entre otros. Por 3 años consecutivos Daniel Iturbide fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Club de Periodistas de México por trabajos de investigación sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, las prisiones para enfermos mentales en México y los asuntos de migración infantil. Con tantos reconocimientos, sin duda daban un indicio de que lo mejor para su carrera profesional aún estaba por llegar. Su impecable trabajo en el ámbito periodístico hizo que se convirtiera en jefa y directora de información internacional de todos los programas y noticieros en Televisa, pero en agosto del 2016 llegó su gran momento, pues se convirtió en titular del noticiero matutino Las Noticias de lunes a viernes a las 5:50 de la mañana por Las Estrellas, lo que sin duda le dio un gran empuje a su carrera, que pues aunque hacía de manera esporádica reportajes y coberturas especiales para los noticieros más importantes del país, nunca cobró tanta importancia hasta que estuvo al frente de su propio noticiero. Un año más tarde, sin embargo, llegaría un revés para su limpia e intachable carrera periodística, pues Daniel Iturbide fue tachada de mentirosa y vendida tras cubrir la historia ficticia de la niña Frida Sofía, quien supuestamente después del terremoto del 19 de septiembre del 2017 quedó atrapada entre los escombros del colegio Enrique Repsamen, que terminó en ruinas.
Todo esto se originó cuando Daniele Di Turbide permaneció en el lugar del derrumbe y sin despegarse de ahí todo el tiempo estuvo cubriendo la noticia del caso de la niña que luchaba por su vida debajo de los escombros. Sin embargo, mientras pasaban los días y las labores de rescate continuaban, se llegó a confirmar que Frida Sofía jamás existió y comenzó una campaña de desprestigio en contra de Televisa y Daniele Di Turbide, pues la gente aseguró que lo habían hecho para tener más televidentes. Atentos a los programas de Televisa creando una historia falsa para conmover a la población. Sin embargo, la periodista se defendió asegurando que ella no había creado esa historia falsa, sino que las autoridades de la Marina fueron quienes le hicieron saber que aún había una pequeña niña entre los escombros y ella les creyó. Daniele Di Turbide decidió hacer caso omiso ante la ola de críticas que comenzaron en su contra y continuó con gran éxito en su programa. Sin embargo, otra gran oportunidad estaría por llegarle cuando en agosto del 2019 le ofrecieron ser la conductora titular del matutino Despierta, luego de que, tras 16 años trabajando en Televisa, Carlos Loret de Mola renunciara a la televisora por un supuesto desacuerdo con la empresa y además tras tener una popularidad y credibilidad casi inexistente por él. Pueblo mexicano por la cantidad de escándalos en los que se había visto envuelto. Al anunciar que estaría al frente del programa Despierta, el que ella consideraba el trabajo más importante de su vida, Despierta, Daniele Di Turbide generó diversos comentarios en redes sociales, pues muchos la felicitaban y le decían que realmente se lo merecía, pero otros no olvidaban su error con el tema de Frida Sofía, pero nuevamente volvió a defenderse asegurando que todos hemos cometido y cometeremos errores. Hay que abrazarlos para no volver a incurrir en ellos y pidiéndole a la gente que no la juzgaran tanto por algo que no lo hizo con mala fe y mano aún menos podía definirla como persona. En abril del 2020 Daniele Di Turbide confesó que sufría depresión y ansiedad desde el caso Frida al punto que había tenido que recurrir a ir con un psicólogo. Nunca había aceptado ir a terapias de ningún tipo, incluso, me parece es algo que está de moda, lo respeto, sin embargo, es algo a lo que yo me había negado. Considero que tener un problema emocional es como tener una gripa, tienes que ir a consulta y atenderte la enfermedad. Lo mío es un trastorno mental y no sé de dónde venga, pero tengo identificados los momentos en mi vida que han sido complejos, pero no identifico por qué se origina mi enfermedad. La conductora de televisión aseguró que, aunque su vida al frente del noticiero más importante de Televisa por las mañanas le había dado muchas satisfacciones, pero al mismo tiempo la hacía perder mucha vida personal, pues prácticamente vivía para su trabajo. Pack de Daniele Di Turbide. Aunque en las redes sociales y en internet la gente busca mucho el pack de Daniele Di Turbide o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales, la verdad es que en la actualidad no existe ningún pack de Daniele Di Turbide más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Daniele Di Turbide? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Daniele Di Turbide y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende, si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo, no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Daniele Di Turbide dentro del medio del espectáculo. Aún así, más que estar interesados en la fortuna de una persona, lo importante es el talento que tiene y que ha hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda, la carrera de esta gran estrella Daniele Di Turbide seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Daniele Di Turbide.